Cambiamos de asunto y les leo un par de titulares sobre una noticia. Importante deserción para Kim Jong-un. Un diplomático norcoreano en Cuba desertó a Corea del Sur en noviembre de 2023. Bueno, esto es una noticia que nos acerca a la guerra de propaganda y a la guerra psicológica, ¿no? Porque, curiosamente, si uno las lee, se trata de un diplomático, de un miembro de la Embajada de la República Popular de Corea, Democrática Popular de Corea, en La Habana, que estuvo en La Habana. Bueno, después parece ser que se pasa a Corea del Sur y automáticamente se activa todo el sistema de propaganda de los servicios de inteligencia de Corea del Sur. De hecho, si uno lee las noticias, las fuentes son la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur y el Ministerio de Unificación Surcoreano. Digo, para que tengamos claro el cómo se redactan las noticias y cuáles son las fuentes y el contraste de fuentes, ¿no? Bueno, en medio de mensajes clarísimos en contra de Corea del Norte, ¿no? Como que hay un gran aumento de desertores en el último año, los desertores les envían a campos de prisioneros, que incluso el gobierno de Corea del Norte estaría preparando ataques terroristas contra estos desertores, etc. En medio de todos esos mensajes estándar, vamos a decir, de la Agencia de Inteligencia Surcoreana, ya habituales, resulta que se desliza, yo creo que es lo fundamental en todo este asunto, y es la guerra psicológica. Ellos lo que tratan es de dividir a dos gobiernos que tienen muy buenas relaciones, que son gobiernos aliados, ¿no? El de Corea del Norte y el de Cuba, y tratan, vamos a decir, que de relacionar todo este asunto en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Corea del Sur. ¿Por qué no? Tienen relaciones. De hecho, pudiera ser que de ahí surgiera algún tipo de acuerdo de inversión, algún acuerdo económico. Perfecto. Bien. Leemos. Ri, que es el nombre de esta persona que deserta, desertó antes de que Corea del Sur y Cuba establecieran relaciones diplomáticas en febrero. Lo cual, según expertos, estos expertos no dice quiénes son, pero me imagino que serán los expertos de la Agencia de Inteligencia y del Ministerio de Unificación Surcoreano. Probablemente representó un golpe político para Corea del Norte, cuya diplomacia depende en gran medida de un reducido número de aliados de la era de la Guerra Fría como Cuba. Divide y vencerás, ¿no? El viejo. No viene ahí que este diplomático no fue a visitar a su abuela ahí en... ¿No fue a visitar a la abuela, no? ¿O no? No sé. No sé a quién fue a visitar, pero te voy a decir, porque él da una entrevista en exclusiva y dice cosas como las siguientes, que es muy interesante porque yo creo que refleja, esto es el caso típico del desertor, típico. ¿Cuáles son las razones para la deserción de un diplomático de un país a otro con el que tienen un conflicto histórico? Y es lo mismo que cuando alguien de Cuba se va a Estados Unidos. ¿De dónde? ¿Cuáles suelen ser las causas personales? Y él lo dice. La decepción con el régimen norcoreano y un futuro lúgubre me llevaron a considerar la deserción. La evaluación injusta de su trabajo, por parte de su gobierno, es decir, se sentía poco valorado, y la negativa a permitirle visitar México para tratar su daño neuronal, ya que en los hospitales de Cuba no contaban con el equipo médico necesario debido a las sanciones internacionales. En ese momento me enfurecí y me convencí de que abandonar Corea del Norte era la decisión correcta. Es decir, una persona que tiene serios motivos personales, primero, es mal valorado, es injustamente tratado, al parecer, si es cierto lo que él dice, y además no se le permite curarse de su enfermedad visitando a un país cercano, porque en Cuba hay problemas, como él explica. ¿Dónde está aquí el cambio ideológico, la raíz política del asunto? Ahí está.
Sí, pero este es el típico caso de tantísimos que se han ido de Cuba, que tenían un alto cargo. No es un caso de corrupción, pero en otros casos, en el caso de Cuba, hay algunos que les han cazado en casos flagrantes de corrupción, pero luego se van a Estados Unidos y empiezan a cantar y a cacarear ya se politiza entonces. Efectivamente. Pero bueno, es el esquema habitual en estos casos, como bien dices, donde otras motivaciones, o sea, ha desertado de sus funciones por otras motivaciones, pero la prensa inmediatamente, caso como este, que posiblemente sea una anécdota. Sí, claro. El caso de Corea, República Popular Democrática de Corea, que es como dice habitualmente Corea del Norte, ¿no? Uh-huh. El nombre es ese, del país, pues enseguida los medios de prensa salen y politizan una acción que está motivada por otras razones, entendible, y ahí expresa ahí está expresado la afectación de esta política de guerra de los Estados Unidos contra Cuba, cuando él podía haberse atendido perfectamente en Cuba si no existiera esta guerra que afecta indudablemente y muy severamente el sistema público de salud de Cuba.